En Barrio Amón podemos encontrar esta casa. La casa, de estilo victoriano, perteneció a Joaquín Tinoco. Si bien fue su hermano Federico el que ejerció la presidencia, fue Joaquín, como ministro de guerra, quien aplastó a los rebeldes en varias ocasiones. Ese poder llegó a su fin en junio de 1919, cuando Estados Unidos amenazó con invadir Costa Rica. Para evitar la intervención americana, los Tinoco optaron por abandonar temporalmente el país. El 11 de agosto fue la fecha fijada para la partida. La presidencia pasaría al sucesor designado de Federico, el señor Juan Bautista Quirós. El 9 de agosto de 1919, Joaquín Tinoco se dirigió al Palacio Nacional con el fin de renunciar a su cargo como primer designado. En el Palacio Nacional, Joaquín expresó un discurso como solo él podía. Wilson nos odia, porque somos grandes. Lo somos, no es inmodestia, porque hemos sabido sostener libre a un país pequeño, contra el poder ante quien todo el mundo se arrodilla. Honorables representantes, estimados amigos, guardad de mí un recuerdo, y cuando se hable de Joaquín Tinoco, digáis, fue un patriota. Al día siguiente, Joaquín asistió a una sesión espiritista en la casa de Ofelia Corrales, ubicada en Guadalupe. De acuerdo con los testimonios de la época, la médium Ofelia podía invocar a los muertos y extraer mensajes del más allá. Joaquín asistía a estas sesiones con frecuencia, especialmente después de que mató a un hombre en un duelo. Terminada la sesión, Joaquín regresó a su casa. A eso de las 8 de la noche, sonó el teléfono y al contestar dijo: sí, yo voy para allá. Se puso en camino Joaquín, subiendo por la calle 3, cuando de repente alguien lo llamó: ¡mi general! El asesino de Joaquín huyó y con gran agilidad burló a todos los policías, militares y sabuesos que salieron a buscarlo. Existen muchas teorías al respecto, pero lo cierto es que la identidad del asesino sigue siendo un misterio. Al día siguiente se llevó a cabo su funeral en la Catedral Metropolitana. El funeral fue un evento pomposo que asimilaba la persona que fue Joaquín. Al día siguiente, el expresidente Federico Tinoco tomó el tren que lo llevó a Puerto Limón. Lo acompañaba su esposa, María Fernández, la viuda de Joaquín, Mercedes Lara y sus hijos, entre otras figuras cercanas como Roberto Tinoco y hasta la médium Ofelia Corrales. De ahí se dirigieron a Jamaica y luego a Francia, país en el que Federico pasaría el resto de sus días. Tinoco se marchó con una gran fortuna, dejando las finanzas de Costa Rica hechas un desastre. El cargo de la presidencia había recaído sobre el sucesor designado, Juan Bautista Quirós. Juan Bautista pidió que se desmovilizaran 1.500 hombres del ejército. Era un gasto público que el Estado en crisis claramente no podía sostener. Aquí tenemos un pequeño documento firmado por él mismo. Se trata de un billete del Banco Internacional. El señor Juan Bautista Quirós fue director del Banco Internacional de Costa Rica. Dejó el puesto para convertirse en el 22º presidente de Costa Rica, pero su administración sería una de las más cortas. A pesar de ser un hombre muy respetado y con experiencia, Washington no toleraría un designado de la administración Tinoco Granados. El cargo de la presidencia tendría que pasar a un designado de la administración González Flores. Por lo tanto, el puesto
pasó al señor Francisco Aguilar Barquero. Él asumiría el cargo temporalmente hasta que un presidente fuera elegido democráticamente. ¿Y quién sería ese presidente? El 17 de septiembre, la población de San José estaba muy emocionada. En tren llegó el caudillo de la revolución, don Julio Acosta. La gente lo recibió como un héroe libertador. Pocos días después, se hizo pública su candidatura a la presidencia. Como dijo el poeta más antiguo de nuestro país, Domingo Jiménez, tras la tormenta hay bonanza, y pues en este contexto, tras la dictadura hay restauración. Así se llegó a conocer el movimiento político e intelectual que buscaba regresar al orden constitucional. Lo integrarían figuras como José María Celedón, Otilio Ulate y Luis Doble Segreda. Todos habían sido perseguidos por el régimen de los Tinoco. Otra persona que había sido perseguida por los Tinoco, Joaquín García Monge, publicó en aquellos días la primera edición del Repertorio Americano, una revista cultural que llegaría a influir muchísimo en las décadas por venir y que espero poder desarrollar en los próximos videos. El 9 de diciembre, Julio Acosta obtuvo una aplastante victoria y así concluyó esta década. Si les gustó el video, no olviden suscribirse a mi canal, pues figuras que hemos mencionado en esta crónica, como Julio Acosta y Jorge Bolio, saldrán de nuevo a luchar por Costa Rica, así que no se pierdan el próximo episodio. Gracias.